Vamos a empezar con un juego muy sencillo, por favor. Poneros todos en círculo y no le deis a nadie la espalda. Poneros dentro de los bancos, del banco, Manu. Bien, no sé si os habréis dado cuenta, pero esta clase os sois mucho o habéis multiplicado de pronto, porque las otras clases hay más de la cuenta. Vamos a ver cuántos son. 1, 3, 4, 6. Venga, fuerte. 8, 9, 10, 11. Rápido. 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32. Bueno, dentro de que cabe 32 está aceptable. Y medio, 32 y medio. Dentro de que cabe está aceptable. Pues venga, a ver vuestro nombre, que lo oiga, para que... A ver, nombre. Jerónimo. Carlos. Edu. José Manuel. Pablo. Marco. Pablo. Marta. Sara. Darío. Alejandro. Vale, perfecto. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser jugar un juego muy sencillo, que seguro que habéis jugado todos, que es el juego de los nombres. El de los nombres, los países. Declaro la guerra a o pies quietos, que consiste en lo siguiente. Él coge el balón, se pone en el centro, tira el balón para arriba y dice: declaro la guerra a... y dice un nombre. Que yo quiero. Claro, se llama países porque en algunos casos lo que se hace es a cada persona, en vez de decir el nombre, le pone el nombre de un país. Entonces dice: declaro la guerra a... tírala para arriba y di el nombre. Pero lo vamos a hacer tranquilo ahora la primera vez para saber cómo es. Sí. Declaro la guerra a él. A él. Para. Solamente, sí, está bien, pero lento. Ha dicho a Edu, y hay 4 Eduardos, ¿no? Dos. Vale, entonces, vamos a suponer. Si la pelota bota en el suelo, él la coge, no la coge otro, y él dice, al cogerla, pies quietos. Entonces, al que está más cerca, lo tiene más cerca, él da 3 pasos, solo 3. Sé que es difícil no equivocarse, la gente cuando ve suele dar en vez de 3, 9, pero solamente 3, venga, 3, 1, 2 y 3, y entonces va y le tira el balón. Si lo coge, se sigue quedando él, y si le da, se queda. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, te pones en medio, manzana, en medio, y entonces dices, tira el balón y dices, declaro la guerra a, y vamos a suponer que eras tú. Y él la coge. Antes, repítelo y la coge en el aire. Declaro la guerra a Jero. Y Jero va, la coge. Lo normal es que la tiréis en el centro, ¿vale? Y no la tiréis a su lado, sino en el centro. Pero él ha ido rápido y la ha cogido. Si la ha cogido, él puede de nuevo decir, declaro la guerra a... La cosa es que uno vaya corriendo a intentar coger la pelota. Si bota en el suelo es cuando dice, que se oiga, ¡pies quietos! Coge y va. Y solamente puedes dar 3 pasos. ¿Perfecto? Pues venga, empieza a manzar. Y el resto para echar a correr, ¿no? Claro, la cosa es que ahora estéis todos juntos. La cosa es que estéis ahora todos juntos. Venga. Declaro la guerra a... Para, ¿has dicho pies quietos? ¿Has dicho pies quietos? Pues más fuerte. Vale, todo al centro, él viene ahí, venga rápido. Pies quietos. Nada, la coge, vienen todos al centro, venga rápido.
más rápido. Centro, venga, rápido. Venga, rápido, tú. ¡Uy, joder! Ahora que pase todo el mundo, ¿eh? Vale, nos ponemos por pareja. Por pareja, nos ponemos por pareja, uno a cada lado de esta línea, uno a cada lado de esta línea, por pareja, enfrentado, uno a cada lado de esta línea, venga. Por pareja, uno a cada lado de esta línea. Coge tú este balón. Uno a cada lado de esta línea, venga rápido, por pareja, uno enfrentado al otro. Bien. ¿Estáis ya todos por pareja? ¿Estáis por pareja? Vale. Este lado de la izquierda, rojos, se van a aquella mitad del campo de fútbol sala y estos se quedan aquí en esta mitad del campo. Venga, seguís jugando al mismo juego, pero ya con menos gente, que es que lo otro era un poco desperdigado. Venga, aquí, venga, vamos. Sí, sí, venga, empezar. Venga, rápido. Vente para acá, Belén, ven, ven. ¡Eh! Recuerda lo del ordenador, ¿no? ¿A que sí? Pero puede, puede. Se cambia de ángulo, mira. Ay. Bueno, José. Sobre todo porque me das gusto por la red. ¡María!